Veo Joan Gamper. Figo abrió el marcador nada más comenzar el encuentro al transformar un penalti cometido por el defensa portugués Marcos sobre Gabri. Este jugador también intervino en el segundo tanto del conjunto azulgrana al iniciar la jugada que acabó rematando a la red Dani en el minuto 45, al aprovechar el rechace del meta portugués. Ya en la segunda parte, De Ju, que había saltado al campo sustituyendo a Bogarde, se encargó de subir el tercer tanto azulgrana al marcador, al rematar de cabeza un saque de falta centrado por Figo. Era el minuto 58. Ya resuelto el partido, el conjunto lisboeta consiguió marcar su único tanto por medio de Ayú, merced a dos fallos consecutivos de la defensa azulgrana. Primera parte muy...